Chao, Cambra. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Completamente seguro. Ya no le encuentro mucho sentido volver a Europa. Yo quiero quedarme aquí y encontrar a Marta. Bueno, buen viaje. Cuídate eso, Este amor promete más de lo que pudiéramos imaginar que existe en la emoción de amar. Más ni tú ni yo fuimos señalados para recorrer el mismo camino que abrumadora tristeza llena nuestro silenciado frenesí. ¿Qué modo de sufrir es este? En ti La isla tiene apenas 115.000 kilómetros cuadrados de superficie. Comparado con los 9 millones y medio de kilómetros cuadrados de los Estados Unidos, 8 millones de kilómetros cuadrados de Brasil y los casi 3 millones de Argentina, podemos decir que en Cuba todo se encuentra un paso. En este momento existen dos planes regionales en marcha, el de La Habana y el nuestro. ¿Interrumpo? No. Estaba explicando el plan. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va esa planta? Oh, todo perfecto. Roberto Guerrero, administrador de la planta de níquel. El ingeniero Mario Camargo, argentino que acaba de llegar de Francia, viene a ayudarnos en la instalación de la nueva planta. Muy bien. Mucho gusto. Igualmente. Ya Padilla me había hablado de usted. Oh, Padilla es un amigo. ¿Qué hubo, Marta? ¿Qué hay? Bien. Este es el proyecto del norte de Oriente. Comprende Preston, Nicaro y Moa. Esta es la zona de Nicar. Para la realización de nuestros proyectos deberíamos contar con sociólogos, economistas, ingenieros de todo tipo. Pero tú sabes los problemas que enfrentamos en estos momentos. Los arquitectos tenemos que hacer el enfoque general del plan y del programa de trabajo y además convertirnos en coordinadores. De los 800 que hay en el país, una gran parte tiene que dedicarse a dirigir obras en vez de trabajar en proyectos. No olvides que una de nuestras principales dificultades es la falta de cuadros intermedios. Los americanos aprovechaban el níquel, pero desperdiciaban el hierro. El hierro lo depositaban en la bahía, junto a la planta. La siderúrgica que nosotros vamos a construir utilizará el hierro que se ha ido depositando durante años. Aquellas de allá son las minas. Son minas a cielo abierto en la superficie de las lomas. El mineral contiene un 36% de hierro y un 1.35% de níquel.
¿Y la ubicación de la nueva ciudad está precisada? Bueno, ese es uno de los problemas gordos. Hay quienes quieren ponerla lejos de la costa, pero nosotros estamos luchando para que sea en esta isla. Dicen que ahí estaban los cohetes. La pista de aterrizaje está construida sobre residuos de mineral de hierro. Actualmente el pueblo tiene unos 7.000 habitantes, pero cuando se ponga en marcha el plan tendremos trabajando unos 30.000 obreros. Todavía se pueden ver las tres divisiones que había antes de la revolución. El barrio de los empleados norteamericanos, el de los empleados cubanos y el de los obreros. Se les conocía respectivamente como el barrio de las damas, el de las señoras y el de las mujeres. No, usted no. Usted va a dormir a casa del administrador. Me dieron esa orientación. Órdenes son órdenes. ¿No hay nada de tomar? Mira a ver en la cocina. No, ya fui. Y no había nada. ¿Podrías traer una botella de vez en cuando? Ah, en las cuevas de Bellamar estaban por la libre. ¿Qué hacías tú en las cuevas de Bellamar? ¿Qué tú crees que puede hacer un espeleólogo allí? Traerle una botella de ron a su exmujer. Todavía estamos casados, ¿no? ¡Qué bochino! ¡Ey! ¿Qué? ¿Ahí otra vez? No, paseando. Bueno. Hasta luego, yo. ¿Por qué lo quitaste? Siéntate aquí. No. Ahí siempre termina mal. ¿Ya terminaste de examinarme? ¿Dónde hay un cenicero? Aquí tienes uno. ¿Cuándo vas a Oriente? No sé. Estamos esperando que llegue el ingeniero de Francia. ¿Es francés? No sé bien. Habla español. Creo que es argentino. ¿Vas a estar mucho tiempo allá? No sé. En realidad no lo sé. Tendrás que vivir allí, ¿no? ¿De eso querías hablarme? Creo que debemos empezar el divorcio cuanto antes. ¿Me oyes? Sí, te oigo. ¿Qué opinas tú? Carlos, tú sabes lo que opino. ¿De acuerdo? Si quieres, mañana mismo podemos empezar los trámites.
Si quieres, mañana mismo podemos empezar los trámites. Pero cada vez que los empezamos, siempre inventas algo para posponerlos. ¿Estás loco? Lo que pasa es que no veo que viene tanto apuro ahora. Eres tú la que lleva las cosas a los extremos. ¿Yo? Sí, tú. Ahí llegaron. ¡Qué mono está! ¿Cuánto mide la letra D? 10 centímetros. Buenos días. Buenas. El ingeniero Mario Camargo, nuestra delineante Silvia Rodríguez. Mucho gusto. ¿Qué tal? La arquitecto Marta Alea. Mucho gusto. Mucho gusto. El compañero Lomá. Encantado. Marta, ven. Teléfono. Con permiso, voy hasta el teléfono. Sí. Siéntate. Vamos a esperar a que vuelva Marta. Así no habrá que repetirlo todo dos veces. Siéntese, por favor. No, no se preocupe. No, nunca. No cuentes más con mi debilidad. ¿Sabes que me caso? ¿Y Titón lo sabe? Me extraña. Marta, yo creo que mientras llega Padilla de Praga podríamos ir adelantando algo. ¿Qué tú crees? Yo creo todo lo contrario. Es que no me gusta la idea de estar 15 días sin hacer nada. Padilla es el único que puede decidir sobre su trabajo. Usted puede tener mucho deseo de trabajar, pero es así. ¿Le parezco muy trabajador? La gente con espejuelos oscuros no sé cómo son ni cómo piensan. ¿Y ahora? Perdóneme, pero no tengo mucho sentido del humor. Cálmate, Marta. ¿Qué cálmate, ni cálmate? Si se tratara solamente de llegar y ponerse a trabajar. Mire, ahí tiene algo en lo que puede ir adelantando. Que nada es tan fácil ni tan a prisa. Perdone, no quise molestarla. Pero permítame decirle que si todo el mundo pensara así, no se harían revoluciones. Y usted sabe mucho de revoluciones. En nuestra revolución hay que contar más con lo que falta que con lo que se tiene. Por ejemplo, en la construcción escasea la mano de obra. Hacen falta grúas, madera, excavadoras, bulldozers, aparatos sanitarios, geólogos, plomeros, especialistas en recursos hidráulicos y hasta gomas para las carretillas. Si realmente viene a trabajar, cuente con todo eso. Mire, no hay ni tinta china. Es el surrealismo de la economía. La planta trabaja las 24 horas del día. 3.000 obreros divididos en tres turnos. La producción es de unas 18.000 toneladas de sinter de níquel, aparte de las 4.000 toneladas diarias de cola mineral de hierro, que servirá para la futura planta siderúrgica. El mineral se lleva al secadero, luego a los molinos. Una vez molido, pasa a los hornos de reducción. Reducido y enfriado, es procesado con amoníaco. Finalmente, el níquel mezclado con el cobalto sale en dos formas, compacto y granulado.
Uno de los problemas que no hemos podido resolver es el polvo de mineral que no podemos recuperar durante el proceso. Significa una pérdida de varios miles de pesos diarios. Sí, ¿no hay forma de resolver eso? Sí, en eso estamos, claro. Desde luego, no hay que olvidar que las unidades son norteamericanas. Recuerdo lo que me dijo el administrador americano cuando nacionalizamos la empresa. Era un hombre bastante honesto. Lo más importante son los repuestos. Estén atentos. Sin embargo, el gobierno norteamericano aseguró que la planta se pararía a los 2 meses. Y ya ves, llevamos 4 años trabajando. Piensa que solamente en esta planta hay 125 piezas críticas. La cuestión repuesto es durísima. Pero lo importante es que la fábrica siga trabajando. Pero no es tan fácil. En esa planta tenemos que mantener un personal especial que se ocupa de construir a mano las piezas de repuesto. Además, hay piezas que no se pueden construir aquí. Mientras tengan el bloqueo, van a seguir teniendo esos problemas. No, no es solamente el bloqueo. Hay piezas que en el Canadá se compran sin ningún problema. ¿Y entonces? ¿Qué quieres que te diga? A veces no sé dónde termina la desorganización y empieza la contrarrevolución. ¿Tú crees que socialismo quiere decir diluir la responsabilidad entre miles y miles de burócratas? Tú envías la lista de piezas críticas con meses, a veces con un año de anticipación. ¿Y total para qué? Para que un día la fábrica se paralice y se pierdan miles y miles de dólares. El único que dé la cara sea yo. No sé si seré ingenuo o demasiado optimista, pero siempre he creído que todo tiene solución. Sí, pero para eso hay que echar el resto, mi hermano. La cuestión está en saber si vale la pena. Espera un momento. Voy a avisar que han llegado. ¿Cuál es el problema? Es un albergue para hombres solos. ¿Y qué? ¿Les molesta que suba una mujer sin avisar? Sí. Te extraño. Hace un mes que nos vemos todos los días. Sí. Pero hace 3 días que no sé lo que es verte a sola. Dice que pueden subir. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo anda? ¿Qué hubo, Bermúdez? Aquí. Desgraciadamente no hubo nada. Y si hubo algo, yo no me he enterado. Ah, mira. El ingeniero Mario Camargo, el compañero Bermúdez. Mucho gusto. La verdad es que muy compañeros no somos. Los arquitectos se pasan todo el tiempo en La Habana, mientras al delineante lo tienen aquí todo el año. Esos son los planos de las casas. El trabajo ya está terminado. Sí. En total son 6.000 casas que tenemos que construir. Un promedio de 1.500 por año. Perdónenme, pero esta compañera trabaja aquí. ¿Por qué me lo pregunta? Mujeres aquí no puede haber. ¿Usted es el nuevo responsable? Sí. ¿Por qué? Venga acá, compañero. ¿Para qué usted se cree que yo vengo aquí? Mujeres aquí no puede haber. Bermúdez ya lo sabe. La compañera es la arquitecta Lea del plan regional. Esto forma parte de su trabajo. ¿Y usted tiene que venir mucho por aquí, compañera? Siempre. Bermúdez y las planillas de la estación climatológica.
No las han traído, ni las de este mes ni las del mes pasado. ¿Y por qué? No sé, tú sabes cómo son esos guajiros. Bueno, podías haber ido a buscarlas tú. Sin esas planillas no podemos demostrarles que ahí no puede ser emplazada la ciudad. Tendremos que ir a buscarlas. Es un buen trecho. Hasta mañana. Mire, compañero, si la compañera va a tener que seguir viniendo aquí, yo mudo la oficina para el albergue, porque aquí hay mujeres. ¿Aburre? ¿Parezco aburrido? Bastante. Es mi cara. No quise decir eso. Imposible que me aburra si todo es nuevo. Por ahora. Pero en 6 meses nada llega a envejecer. Depende. ¿Seguro? Seguro. Lo insisto. La abstinencia es un vicio como otro cualquiera. De lo contrario, te obligaba a tomar. Ven, vamos a bailar. Vete sabiéndolo. El baile es el deporte nacional. El otro día estuve brusca con usted. ¿No es cierto? No, de ningún modo. Fue sincera. Me tomó por un imbécil y me lo dijo, eso es todo. Ahora es usted el que se confunde. No, de ningún modo. Usted me parece una muchacha muy inteligente. Uy, dicho en ese tono paternal, suena todo lo contrario. Además, todo esto no es más que una gran confusión. En el fondo, lo único que pasa es que el otro día estaba de mal humor. ¿Y siempre que está de mal humor ataca de esa manera? Siempre. No tome tan en serio lo que digo. Aunque voy a confesarle que a veces los problemas de trabajo se vuelven una obsesión. Pero es saludable tener obsesiones. Al mundo no mueve la gente con ideas fijas. Usted no tiene mucha cara de obsesiva. ¿Y de qué tengo cara? De persona. ¿Y eso lo decepciona? No abunde, ¿no? ¿En su país tampoco? En ninguna parte. Ay, qué tristeza. Me hace usted sentir muy sola. A lo mejor ellos tienen cara de persona. No, qué va. Parecen personajes de Antonioni. ¿Por qué de Antonioni? Boberías mías. Me quito la máscara.
Usted no tiene máscara. O es generosa o demasiado confiada. No se pueden ser las dos cosas. Yo prefiero ser generoso y desconfiado. Pues yo soy confiada y egoísta. O a veces confiada y a veces egoísta. Generosa y tonta. Buena y mala. Hoy soy rubia y mañana puedo ser trigueña. ¿Y la suma de todo eso? Ah, a veces la suma y a veces la resta. ¿Usted no es igual acaso? No sé. No puedo decirle. Yo tampoco me conozco. Le voy a decir cómo es usted. Color de ron, aburrido, escéptico, pedante, se cree ingenioso. Como todo el mundo sabe, la mejor tinta china es la alemana. Tiene que estar seguro de sí mismo. Ha viajado mucho. Tiene un hijo, pero no lo sabe. Viene a ver qué pasa con Cuba. No duerme sobre el lado del corazón ni puede ir a dormir nunca sin lavarse los dientes. Cree en la revolución, pero no ha hecho mucho por ella. Cree que en el fondo las cosas son más fáciles de lo que son. Tiene un tío gorila. Le aburre la ópera italiana, el teatro y los novelistas españoles. En cambio, le gusta el boxeo, el Ella Fitzgerald y el cine polaco. Se puso triste cuando el suicidio de Marilyn. Cree que la mató la sociedad. Le fastidia Arthur Miller. Y está convencido que la gran fiesta comenzará el día que los Estados Unidos se hagan socialistas. Felicitaciones. Invíteme a bailar. Pero siempre que me prometa no hacerse la ingeniosa. Prometido. ¿Se disgustó por lo que le dije? No lo tomé en serio. Por supuesto. Pero a mí, tómeme en serio. Nosotros el trabajo lo seguimos haciendo. Cada 2 horas vamos y anotamos en la planilla. Bueno, ¿qué pasó? Un día llegó un señor él, delegado él. Nos dijo que la revolución nos necesitaba. Que teníamos que hacer un trabajo importante para la revolución. Nos mostró los aparatos. Y nos enseñó a llenar las planillas. ¿Y ustedes cobran por ese trabajo? Cobrábamos. Al principio ese compañero venía todos los meses. Nos dejaba el sueldo y las planillas nuevas. Pero hace 2 meses que ni sueldos ni planillas. Mire, aquí tiene para que vea. Las anotaciones las seguimos haciendo. A ver. Mira qué curioso. La cifra es siempre la misma. ¿Dónde están los instrumentos? Los aparatos. Uh-huh. Afuera del patio. ¿Todos? Todos. Vamos a ver. Por aquí.
todo es un disparate. El pluviómetro estaba debajo de un árbol. El anemómetro tiene que estar en el techo de la casa. Todos los aparatos o están rotos o están desajustados. Este, para que funcionara, tenía que estar dentro de la casa. Claro, por eso es que la presión siempre es la misma. ¿Y ustedes no podían hacer nada para arreglar este asunto? Así no habrá ningún dato correcto. Nosotros hicimos, pero hay mucho papeleo. No, esta oficina nunca ha tenido nada que ver con estaciones climatológicas, que habrán querido decir recursos hidráulicos. Hágame el favor, fíjese bien. Ya me fijé, no hay nada. Oye, ¿por qué no haces una cosa, eh? Vuelves a la otra oficina y pides hablar con Cristian Francisco Villanueva. Él es el responsable. Espera que te lo llamo. Miren, compañeros, lo que ocurrió fue que el compañero Bermúdez se ocupó directamente de este caso. ¿Por qué? ¿Me puedes explicar por qué? Déjame explicarte. Es un asunto muy complicado. Yo estaba dando tiempo. Esta misma mañana me dijiste que no sabías nada de esto. Es que es un papeleo tremendo. Es como eso de los abastecimientos. ¡No me cambie la conversación! ¡Te estoy hablando en serio! Desde hace 2 meses dejó llegar el dinero de los guajiros. A mí me daba pena. Después de todo lo que les dije de la revolución. Pues esa no es manera de ayudar a la revolución. Tú mismo tenías que ir a buscar las planillas. Era tu responsabilidad. Tú no podías decidir por tu cuenta. Me daba pena. No tenía cara. ¡Era tu responsabilidad! Se han perdido 2 meses de trabajo. Voy a tener que dar cuenta de esto. Aunque te cueste el empleo. Allí está Lockford. Y un poco más allá, Miami. ¿Quién será el exhibicionista, el barco o el capitán? No, en serio. Antes de Oriente quisiera conocer bien La Habana. ¿Bien? Sí, los lugares, quiero decir. Ah, eso es fácil. Es una ciudad pequeña. ¿Me da candela, por favor? Es lindo esto, ¿eh? Me gustaría ir a la casa de Hemingway. ¿Para qué? Es triste. No soporto esa clase de curiosidad. Me parece morbosa. No sé qué placer encuentran en ir a espiar los restos de un hombre famoso. Sin embargo, a veces tú me espías. A veces me siento joven. Vamos a bajar por aquí. Compañera, por ahí no pueden pasar. Tienen que dar la vuelta. No se puede pasar. ¿Tú sabes cuál es mi idea fija? Una ciudad sobre el mar. ¿No crees que con Venecia basta y sobra? No, no lo creas. ¿Conoces el plan de Le Corbusier para Buenos Aires? ¡Ah! Es loco, pero genial. Como todo lo de Le Corbusier. ¿Has estado en Brasilia? Estuve el año pasado. Lucio Costa es un caso diferente.
Ahora está de moda hablar mal de Brasilia, pero cuando uno llega allí, mentira que quedas indiferente. ¡Frente, marcha! Tiene algo que fascina, ¿no? Todo es desorbitado, como proyecto y como realización. Dicen que Brasil es un país desorbitado. Bueno, ¿y eso es malo? No sé. No creo que sea ni bueno ni malo. ¡Izquierda, izquierda! ¡Frente, marcha! ¡Pelotón, frente, marcha! ¡Corran! Pues yo creo en lo desorbitado. Toda la América Latina es un país desorbitado. ¿Un país? Por supuesto, un solo país. ¿No estás de acuerdo? Voy a confesarte que hasta hace 5 años yo no sabía ni que era latinoamericana. En la Argentina pasaba lo mismo. Yo me descubrí latinoamericano en París. Un día te miraste al espejo y te encontraste subdesarrollado. No. No, no fue del día a la noche. Pero sin embargo, un día. ¿Oíste hablar de la ratonada? ¿Qué es eso? Fue el 17 de octubre de 1961. En el Sena aparecieron flotando 200 cadáveres. ¿Y sabes una cosa? Los 200 eran argelinos. Yo vi sacar uno frente a Notre Dame. Tenía los ojos abiertos y un balazo en la boca. Comprendí que yo también pertenecía a otro mundo. A un peruano amigo mío lo metieron preso. Lo tomaron por árabe. Triste el malecón. Tú estás triste. ¿Estás triste? No. Es el calor. Estás muy serio. Preocupado. ¿Por qué? Creo que has estado muy dura con Bermúdez. Te puede costar ir preso. No, a lo sumo unos meses en una granja. De todos modos, nadie puede ser dueño de la vida de nadie. Bermúdez estaba obrando por su cuenta, pensando solo en él. Como sea, me luce excesivo. No debiste haberlo denunciado. Lo dices en un tono. Fue una denuncia, no una delación. Revolucionario no es cosa fácil. A veces hay que ser muy duro, inclusive con uno mismo. No se puede permitir que se cometan errores si uno está en condiciones de evitarlo. ¿Y denunciarlo era un deber de revolucionario? Es el deber de cualquier persona responsable, aquí o en la Patagonia. En otros países es más fácil. La gente se conforma con protestar. Espera que otros le resuelvan sus problemas. Aquí tiene que hacer justicia uno mismo. Me parece excesivo para un pobre cretino. Pero el mundo está lleno de cretinos que no dejan vivir a nadie. Y no solo de cretinos. Yo sigo pensando que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Amor, que no fue amor. Lástima de ti, que fue tristeza y pena. ¡Momento! Para mí me alejo de ti con dolor. Amor, que inútilmente. Bueno. ¿Hay café? No, no hay café. ¿Cigarrillo? No hay. ¿Tiene ron? Tampoco. Vamos al bar del puerto, tal vez ahí tengan algo. Amor, que luté con mi lástima de ti,
amor que fuera sueño tan divino que me hizo mentir y mentir y mentir. Amor que no supiste nunca comprender, con qué tristeza te di. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿A dónde? A París. ¿Lo dices en serio? Completamente en serio. Mejor dejamos ese tema. ¿Por qué? Mario, tú sabes que no es posible. Mario, tú me hablas de ir contigo a París. Es una tentación. Pero no puede pasar de ahí. No se trata de tentarte. Eso sería hacer trampa. ¿Y por qué no ibas a hacerme trampa? Porque te quiero. Esto va muy en serio para mí. Que no supiste nunca comprender. ¿Con qué tristeza? Para mí también. Digo que solo tuve lástima de ti. Amor. Ay, amor, amor. No debíamos haber dejado que las cosas llegaran hasta aquí. Pero había que correr el riesgo. En Europa podrías trabajar conmigo. Hay un proyecto en Génova. No. No es lo mismo. ¿Qué te ata? ¿El país? No se trata solamente del país. Hace 6 años me hubiese marchado de aquí sin pensarlo. Me hubiese dado lo mismo vivir aquí o en cualquier parte. Lo hubiese dejado todo por tal de irme contigo. Pero esto es precisamente lo único que no puedo dejar. Nadie puede pedirme que renuncie a realizarme, a vivir, a ser yo misma. Siempre hay una solución. ¿Y tú por qué no te quedas? ¿Ves? No hay solución.
es necesario, me quedo. Marta. Marta. Estoy en la cocina, ven. ¿Interrumpo? Si me ayudas, no. Bueno, voy a poner un disco para trabajar, necesito música. ¿Tú tienes mujer en París? No tengo a nadie. ¿Tenés buenos discos? Sí, pero casi todos son de mi marido. Es una lucha para que no se los lleve. ¿Y en Buenos Aires? ¿En Buenos Aires qué? Que si tienes mujer en Buenos Aires. Tampoco. Yo también estoy sola. ¿Y tus padres? Están en Nueva York. ¿Qué es eso, un daiquiri? No. Un mojito. El daiquiri es para los turistas. ¿Y tú no piensas volver a la Argentina? ¿Nunca? No. No tengo raíces. Dicen que el desarraigado es el aristócrata de nuestro tiempo. ¿Tú lo crees? No, es todo lo contrario. Los aristócratas son los únicos desarraigados de nuestro tiempo. Sin contarme a mí, claro está. ¿Y es tan importante eso de tener raíces? Tú no lo sabes porque las tienes. Dime una cosa. ¿A ti te interesaba realmente venir a Cuba o fue simple curiosidad? En el fondo todos vienen por curiosidad. El trópico, la revolución. ¿Tú también? ¿Y sí? ¿Uno quiere saber qué pasa realmente con esta revolución? Ponerla a prueba. ¿O ponerme a prueba? Es buenísimo esto. ¿Y esto qué cosa es? Hierbabuena. ¿Es una raíz? Tienes que venir conmigo a París. ¿Y por qué? Porque me gusta mucho. Tú a mí también, pero no es razón suficiente. Te equivocas. Para empezar es suficiente. Nunca se sabe a dónde pueden llegar las cosas. Pero sí que van a terminar. No seas tan pesimista. ¿O quieres dejarlo así? Yo no. Prefiero que no. De todas formas, un poco tarde para echarse atrás. Tengo miedo. Uno siempre termina sufriendo. No importa. Siempre vale la pena. Thank you.
anoche hablé con Guerrero sobre lo de Bermúdez. Él cree que sí, que tú tienes razón. ¿Y tú qué crees? A mí lo único que me importa es que no nos separemos nunca. Bueno, ahora que estás preparado, mi hermano. Ayer intentaron ametrallar la fábrica desde una lancha. ¡Papa Mayari! Arriba. ¿Tú eres de por aquí? No. Soy de Manzanillo. Pero estoy preso en una granja. ¿Y si estás preso, cómo estás aquí con nosotros ahora? Hoy me tocaba salida, ¿sabes? Mire. Me cogieron vendiendo una vaca. ¿Tú sabes? Eso no puede hacerse. Sí, claro. Me mandaron a una granja de rehabilitación. Me hicieron juicio. La verdad es que no entiendo. ¿Por qué? ¿Te parece injusto? Bueno, si me hubieran cogido antes de la revolución por un delito cualquiera, me mandan a la cárcel y ya. ¿Y ahora qué me hace? Me mandan a una granja. Me porto bien y me hacen responsable de un pelotón de trabajo. El único problema es que tengo la familia en Manzanillo. Bueno, aquí el que más y el que menos tiene su familia lejos de aquí. Acá el compañero la tiene a varios miles de kilómetros. ¿De dónde tú eres? Bueno, eso es un poco largo de explicar. Yo vivo en París. Eso queda un poco más lejos que Manzanillo. Mario, desde Europa vas a ver todo esto con mucha mayor perspectiva. Pero es que ya no le encuentro mucho sentido volver a Europa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Volver a tu país? Mira, no quisiera ser imprudente, pero ¿qué pasa si vuelves a Buenos Aires? No creo que allí se pueda hacer mucho. ¿Y la revolución? ¿Tiene que servirle para algo? Sobre todo a los latinoamericanos. Ahora seguro que vas a ver a tu país de una manera muy distinta. De eso no hay la menor duda. ¿Y aquí sientes que has hecho algo? Sí, pero Padilla tenía razón, ¿eh? Es un trabajo invisible. Recién se verá de aquí a 10 años. En el fondo, hacer una revolución es como una pasión. Y si no la tienes... Sí, no me hagas trampas, ¿eh? Yo sé lo que tengo que hacer. ¡Ey! ¡Oigan! ¿Se enteraron? Cayó Brasil. Los gorilas destituyeron a Goulart. ¿Hola? Momentito. Guerreros a ti. Dime. ¿Qué? Sí. Que no se mueva nadie. Que enseguida voy para allá. ¿Qué pasó? Se paralizó la fábrica. Parece que hubo sabotaje. Voy contigo. Vamos.
Ayer cogieron una lancha esa de tía. Hay varios fugitivos. Había gente conocida. No se sabe todavía. Trataban de introducir explosivos. Seguro son acciones coordinadas. Vamos a desarmar los cotreles. Vamos. Aquí. Ahora veremos si fue sabotaje. Espera, si son equipos electrónicos, mejor que vaya yo. Présteme su... ¿Sabes que no fue sabotaje? Esta pieza hace un año que está pedida. $8 es todo lo que vale. Y a nosotros nos cuesta miles de pesos de pérdida. Y a esto tú no le llamas sabotaje. O son una mierda o fue sabotaje. Pudo haber sido premeditado. Hay que investigarlo. Que pongan a trabajar la planta de emergencia. Refuerza la guardia y que nadie se mueva de aquí sin permiso. Vamos. Parece que el tercer ejército está todavía con Goulart. Lo que yo no creo es que Goulart se deje derrotar así como así, sin pelear, ¿no? Lo que me resulta inexplicable es que le hayan dado un golpe de Estado solo por haber hecho reformas democráticas. Que al fin y al cabo es lo que los propios Estados Unidos proponen con la Alianza para el Progreso. El comandante Ernesto Che Guevara ha declarado en Argelia que la caída del presidente Goulart prueba que es muy difícil en América Latina alcanzar el poder por las vías pacíficas. Yo estoy completamente de acuerdo con él. No creo que todo esté perdido. En Brasil hay una izquierda muy poderosa que seguramente reaccionará contra eso. Sí, tú lo dices. Gracias. ¿Qué hay de postre? Un seca de las 7. Te pregunto qué hay de postre. No, café tampoco. Tú ves, Mario. Todo esto es porque no llegan las facturas. Mira, Mario. Ahora que regresas a tu país. A París. Bueno, a donde sea. Estoy seguro que todo te va a parecer. Compañero, me van a perdonar. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? Nada. Me voy a dormir. Ok. Yo también me voy. Tengo una reunión en la fábrica. Marta, necesito hablar contigo. Marta. Marta. Compañero, no es hora de recibir visitas.
que querías decirme. Marta, no le puedes dar tanta importancia a una palabra. ¿Y a qué quieres que le dé importancia? A que te quiero. A los meses que hemos pasado juntos. A la sinceridad que siempre ha habido entre nosotros. Mario, mañana me voy a Santiago. Habíamos quedado en otra cosa. Tú también habías quedado en otra cosa. Marta, tienes que perdonarme. Las cosas no son tan fáciles como tú crees. Pero sí te fue fácil cambiar de opinión en 24 horas, ¿eh? Fue fácil decirme que me querías. Que lo comprendías todo. A mí, nuestro amor, la revolución. Cuando en realidad no has comprendido nada. Y todo el tiempo que yo he estado tratando de hacerte entender las cosas que me son importantes. Sabes, Mario, si esto no fuese tan importante para mí, eres un fraude. Eres un verdadero fraude. Tú podrás decir lo que quieras, pero yo no te he engañado, Marta. Yo he sido sincero contigo. No. Mira, Mario. Mañana me habré ido para Santiago. Tú también te irás. Al final comprenderás que yo tenía razón. Volverás a París. Pero aunque nunca volvamos a vernos, yo... Marta, por favor, no me dejes. No me dejes. Si gritas, te mato. Siéntate allí. ¿Dónde está la llave de la lancha? ¿Qué lancha? La de Guerrero. No sé. La lancha está en la bahía. ¿Dónde está la llave? Mire, la lancha podrá estar en la bahía, pero yo le digo que no sé dónde están las llaves. Bien. Entonces esperamos a Guerrero. ¿Tienes algo de comer? En la cocina. Vamos. Vamos. ¿Qué quieres? Lo que haya. Hace dos días que no como. Hay poca cosa. Fríeme ese huevo. No soy cocinero. Cógelo. No hay aceite ni manteca. Hierve agua. Viniste la otra noche en la lancha pirata. Tampoco te importa. ¿Para qué quieres la lancha? ¿Lo has pensado bien? ¿Y si luego descubres que te has equivocado? No me hables como un cura. Yo sé lo que hago. Dame tu reloj.
Dámelo. Ponlo ahí. Tú no eres cubano, ¿no? No. ¿Qué haces aquí? Trabajo. Trabaja. Lo que tú tienes que hacer es largarte para tu país y no meterte en lo que no te importa. Coge ese. Gracias. No pensé que fuera tan honesto. ¿Qué tú crees? ¿Que solo ustedes los comunistas son honestos? ¿Y quién le dijo que yo era comunista? ¿No estás aquí? Pero eso no quiere decir necesariamente que uno sea... Da igual, para el caso lo mismo. Gente honesta y en todas partes, ¿no? Y come mierdas también. Ya hierve el agua. Échalo dentro. Échalo. ¿Y si se me cae? Te mato. No estoy muy seguro. Te oiría. Mejor que no hagas la prueba. Échalo. Échalo. Échalo tú. Te decidiste, González. ¿Sabes qué seguridad te anda buscando? ¿Y Mark? Sí, fui para Santiago. Sí, fui para Santiago. ¿Seguro? Sí. ¿Y Marta? Se fue para Santiago esta mañana en la avioneta. Gracias. Marta, atiéndeme, por favor. Déjame. No, no te voy a... No te voy a dejar. Marta, han pasado tantas cosas. Suelta. Marta, yo sé que me puedo quedar. Marta, escúchame. Atiéndeme, Marta, por favor. Han pasado tantas cosas nuevas.
¿No me lo crees? Marta, puedo quedarme, lo sé. Marta, puedo quedarme aquí contigo. No. Marta, lo sé, créemelo. Han pasado cosas dentro de mí que me lo han hecho saber. Marta, por favor. Marta, por favor, créemelo. Marta, te quiero. Marta, ya yo no podría vivir fuera de aquí. Vivir lejos de todo esto. Te lo juro, Marta, te lo juro que me quedo. Créeme. Me voy a quedar. Lo sé, estoy seguro de que puedo. Me quedo. Ay, Mario. Te lo juro que me quedo, Marta. No, Mario. Puede hasta que sea mejor así. Pero yo sé que no te puedes quedar. 904 llamando torre de control. 904 llamando torre de control. Aquí control Santiago, adelante 904, adelante. Aquí control Santiago, adelante 904, adelante. Hace tarde. Su atención, por favor. Cubana de Aviación anuncia su vuelo 476 con destino a Praga que saldrá de este aeropuerto de Rancho Boyero dentro de breves momentos. Atención, por favor. Cubana de Aviación anuncia su vuelo 476 con destino a Praga, que saldrá de este aeropuerto de Rancho Boyeros dentro de breves momentos. Vete ya, se te hace tarde. 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 Vete ya.